buscarte día y noche. De tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia. En nombre del canal y de nuestra parroquia de La Milagrosa, le damos un saludo muy especial a nuestros connacionales, es decir, a nuestros hermanos y hermanas de Colombia, pero también un saludo muy especial a nuestros hermanos en Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Salvador, Costa Rica, España, Honduras, Chile, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela, Canadá, Bolivia, Italia, Inglaterra, Australia y Austria. Iniciamos esta jornada de oración y también comenzamos un nuevo ciclo, que es el ciclo de la esperanza. Terminamos el ciclo de la fe. Tendremos un ciclo de la esperanza de 7 sesiones. Hoy, de una manera especial, quiero orar por Oriana Pérez Correa, por Gladys Villegas en su cumpleaños, por Marta Miriam Cortés, María Alejandra Giraldo, Oliva de Jesús Oquendo, Andrés Felipe Márquez, Zulma Parra, las gemelas Pulgarín Giraldo, Juan David Ramírez, Mónica Ospina, Mariela Ramírez, María Alejandra Urbano, Adela Bernarda Mercado, Santiago Orozco Castaño, Leonardo Orozco, Jesús Aguirre Tavares, Paula Andrea Aguirre y Consuelo Montaño. Para ellos, feliz cumpleaños en Cristo Jesús el Señor. Encomendamos la salud de todos aquellos hermanos y hermanas que hoy padecen alguna enfermedad puntual. Luz Daria Agudelo, Luz Marina Grisales, Beatriz Acosta, Luz Marina Acosta, Nena Acosta, Donelia Carmona, familia Tamayo Gómez, Gómez Hoyos, Fabiola Inés Gómez, Andrés Santiago Tamayo, Alberto Cardona, Adelina Tavera, Amparo Galvis, Andrés Giraldo, Sebastián López, Luz Elena Correa, Josefina López, Alfonso López, Valeria López, Argemira Caro, Gabriel Chica, Rosa Caro, Astrillane Chica, familia Tamayo Vázquez, Vázquez Arango, Silvia Ruth Vanegas, María Jacqueline Chica, Luz Ángel, Caro Moreno, familia Buitrago Restrepo, Claudia María Buitrago, familia Alzate Ruiz, familia Martínez Alzate, Jaime Alberto García, Inés Jaramillo, Jaime Patiño, Esperanza, Alicia y Rosaura y Celina Zapata, Paola Andrea Gutiérrez, Ofelia Arango, Gustavo Gutiérrez, Amparito Ángel, Amparito Restrepo, Marlene Restrepo, familia García González, Carmenza Estrada, Mariela Restrepo, familia Ospina Gaviria, José Ignacio Ríos,
Jacqueline Palacio, Sara Jaramillo, Fernando Loaiza, Álvaro Gaviria, Carmen Alicia de Jesús, Padre Jorge Pacheco en Costa Rica, Anadelia Giraldo, Marco Aurelio Restrepo y familia, Elkin Giraldo, Alexandra Ramírez, familia Jiménez Córdoba, John Byron Hoyos, Leticia Vázquez, José Ulises y Catalina Gaviria, Isabel Rendón, Marlene Rico, Edilma y Rocío Martínez, Jaime Álvarez, Rocío Martínez, Guillermo Pérez, Miguel Machado, Amparo del Socorro López, Albanubia Cardona, María Teresa Orozco, Luz Estela Orozco, Mía Francichica, familia Gutiérrez Vélez, familia Guerra Galvis, familia Aguirre González, familia Galvis Agudelo, empleados Empresa Noel, Juan Pablo Botero, Estefanía Gil, Santiago Restrepo, vecinos de la Carrera 27, Miriam Giraldo, María Hortensia Velázquez, Blanca Oliva Rojas, Zoila Rosa Tavares, Ofir Díaz de Estados Unidos, Rosa Emilia Hoyos, Fabio Roldán, Marlene Muriel, Caterine Monsalve, Manuela Chaverra, Rocío Montaño, Mónica Torres, Cristina Torres, Magdalena Arango, Rubén Darío Henao, Laura Margarita y Lilian Torres, Diego Vergara Garzón. Por ellos y por todos los enfermos del mundo entero, oramos en esta jornada de cara al Santísimo Sacramento del altar. Apoyamos en oración la acción de gracias de la familia Peláez Echeverri, de Libardo Carmona, de Martín Arias López, de Isabela Ramos Martínez, de la familia López Martínez, de Braulio Giraldo, de Trinidad María Vidal, de Claudia Zapata, de todos los colombianos que viven en Nueva York, de Celeste Orozco Berrío, de la familia Barrios Echeverri, familia Orozco Echeverri, Miguel Ramírez, familia Sandoval, familia Orozco, familia Posada, familia Becerra, familia Pineda, Juan David y Cristina González, el aniversario matrimonial de Chamo y Amparo, sus 47 años, un saludo muy especial para doña Amparo y el Chamo, Gilma Carmona, familia Carmona Echeverri, familia Ortiz Carmona, Gil Carmona, Grajales Gómez, Fernando Tamayo, Alonso Mejía, Yasmín Hernández, María Eugenia Mazo, Lorena Urbano, María Victoria Rada, familia Aguirre Tavares, los 50 años de vida matrimonial de Iván Ramírez y Elsie, María Victoria Monsalve y familia Monsalve Velázquez. Y apoyamos con la oración de esta jornada las intenciones de Natalia Incapié, de Pilar Uribe, de Auraligia Trujillo, de la familia Chicacaro, del padre José Dubán González, de Luz Henao, de Julián Pineda, de Andrés Piedraíta, de Mauricio Galeano, de Edison y Diana María García, de Tatiana Pérez, de Guillermo Valencia, de Adiela Ángel, de Rubí Valencia, de la familia Peña Ospina, Calvo Peña, de Cristian y Daniel Gaviria, de Miriam Cuartas Giraldo, de las familias Giraldo Cárdenas, Giraldo Quintero, Giraldo Bedoya, Giraldo Paredes, de Luis Alfonso y su señora, de Sara y Susana López, de la Clínica Punto Oral, de la familia Tapias Giraldo, de los empleados de Avianca, de la familia Torres Garzón, de Alba Orozco, de Hugo Alberto Marín, de la familia Vergara, de la familia Álvarez, de la familia Mosquera, de la familia Asprilla. Y honramos la memoria de nuestros hermanos que ya se han transformado: Julián Andrés Duque, Óscar Arroyave, Ana Eva Gudelo, Marta Lucía López, José Tulio Galeano, Arturo Adán López, el primer aniversario de Diego Vallejo Herrera, Hernando de Jesús Peláez, Jesús Alberto Moreno, Carlos Alberto López, Victoria Peláez, Jessica y Norman Diego Gutiérrez, Octavio Ateortúa, Alejandro Morales, Eduardo Morales, Rigoberto Chica, María Olga Cano, Tomás Emiliano Zapata, Carlos Loaiza en su segundo aniversario, los difuntos de la familia Ramírez Ramírez, Matilde Ortiz, Pedro Espina, María Celina Giraldo, Rafael y Doranelli Landines, Conrado Jaramillo, Rafaela Castaño,
Hernando Restrepo, Margarita Cecilia Restrepo, Leonor Echeverri, Guillermina Jiménez, Aura Bolívar de Berrío, Luis Hernando Berrío López, Reinaldo Cárdenas, Álvaro Tintinago, Efraín Álvarez, Alba Mary Giraldo, Braulio Giraldo, Angelina Cárdenas, Tomás Rada, Rocío Pérez, Tomás Esteban Rada, Augusto Botero, Cristina Villa, los familiares difuntos de la del grupo familiar Hurtado Suárez, Francisco Luis Hurtado, Amparo Espina, Osvaldo López, Yoli Molina, Gerardo Cano. Bien, hermanos, en esta jornada de oración, después de entregarle al Señor estas intenciones y nombrarlas, yo quisiera que iniciar haciendo proclamación o lectura del texto de Ezequiel que corresponde a la liturgia de hoy. Esto dice el Señor: manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque ustedes lo han profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es una profecía. Dios que arranca de nuestra carne el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Reclama para tu vida esa profecía que se vuelve promesa. Reclámala y pide que se cumpla en ti ese regalo de Dios. Que el Señor arranque de tu carne el corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías, los he de purificar. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de donde me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mi
mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciará. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. El agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Entonces habitaré la tierra que es mía y yo seré tu pueblo. Y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua. El Señor promete arrancar de nuestra carne el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. ¿Por qué? Primero, porque las piedras pueden hacer daño. Y un corazón de piedra puede hacer daño. Pero un corazón de carne y suave solo sabe amar. Segundo, porque las piedras son impermeables y un corazón de piedra se vuelve impermeable. En cambio, un corazón que se deja penetrar por el agua pura y viva, es un corazón nuevo. Fíjate, por ejemplo, las piedras en el río pueden permanecer cientos de años allí. Y si tú sacas una de ellas y la partes, te darás cuenta que en su interior está completamente seca. Tercero, las piedras son duras y un corazón de piedra también puede ser un corazón duro, pero un corazón blando y suave se deja acontecer por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Cuarto, las piedras son insensibles. Y un corazón de piedra puede ser un corazón insensible. En cambio, en un corazón sensible se manifiesta de manera extraordinaria y ordinaria
la grandeza de lo pequeño y de lo grande. Quinto, las piedras difícilmente se rompen. Y un corazón de piedra difícilmente se rompe. Un corazón de carne se rompe con facilidad, se quebranta con facilidad, se humilla con facilidad. Un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. Sexto, las piedras no aman. Y un corazón de piedra no sabe amar. Pero un corazón de carne fue hecho para amar. Y siete, las piedras no escuchan. Y un corazón de piedra tampoco sabe escuchar. Pero un corazón de carne sabe escuchar y obedecer al Señor y a su palabra. Bien, hermanos, terminemos ahí esa primera parte porque quería hablar de ese texto y vámonos a lo que nos concierne en la oración, la esperanza. Quisiera comenzar este ciclo citando al Papa Francisco. En una de sus homilías, dice el Papa Francisco: la virtud de la esperanza, quizás menos conocida que la fe y la caridad, nunca debe confundirse con el optimismo, que es una actitud más relacionada con el estado de ánimo. Para un cristiano, la esperanza es Jesús, es la persona de Jesús, su fuerza liberadora, su fuerza renovadora que hace nueva cada cosa. Dice el Papa Francisco que la esperanza es un don de Jesús, la esperanza es Jesús mismo. Tiene su nombre. Esperanza no es la de quien consigue ver el vaso medio lleno. Eso es sencillamente optimismo. Y el optimismo es una actitud humana que depende de muchas cosas. El punto de partida viene de la carta en la que Pablo escribe a los colosenses: Cristo en vosotros, esperanza de la gloria. La esperanza no es otra cosa más que un don, un regalo del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo dirá: la esperanza no defrauda. ¿Y por qué la esperanza no defrauda? Porque es un don que nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no sabe defraudar. Tengo esperanza en Jesús, en Jesucristo, persona viva que viene en cada Eucaristía, que está presente en su palabra. El Señor, que es la esperanza de la gloria, que es el centro, que es la totalidad, nos ayude en este camino. Dar esperanza, tener pasión por la esperanza. Esa esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que hemos recibido.
Bien, desde este jueves y durante 7, contando este, seremos instruidos en la esperanza y aprenderemos a orar, a recibir, a apasionarnos y a dar esperanza. Creo que en este momento de la vida necesitamos esperanza. Antes de exponer a Jesús, les quiero recordar el congreso de este próximo sábado, las cuatro miradas del amor de Dios en Jesús, www.elbuendios.com. Y el 12 de septiembre, nuestro tercer congreso parroquial en el Espíritu. Lo esencial es invisible. Solo se puede ver bien con el corazón. El Principito cuida una rosa y cree que esa rosa es única en el mundo. Luego se da cuenta que hay muchas más rosas, pero su rosa sigue siendo única por la relación que ha construido con ella y por el tiempo que ha gastado en ella. Para decirte una cosa, las cosas no son importantes objetivamente. Las cosas son importantes por el significado que le damos a ellas, por el valor que tienen para nosotros y por la relación que construimos con ellas. Y todo eso es invisible y solo se puede ver bien con el corazón. Expresarte que te adoro, te adoro,
Señor. No alcanzarían las palabras para decirte que te amo, te amo, te amo, mi Señor. Pasarían las palabras para expresarte que te adoro, te adoro, te adoro, mi Señor. Exalto, mi Señor, te alabo, te alabo, te alabo, mi Señor Jesús. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios no sabe defraudar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Si tú aprendes a esperar en Dios, no serás defraudado, porque Dios, en su infinito amor, no sabe defraudar. Pero si tú aprendes a esperar en las cosas fluctuantes, inconsistentes, fugaces del mundo,
fácilmente serás defraudado. Porque las cosas terrenales son expertas en defraudar. Tantas cosas finas que salen defectuosas. Tantas cosas de marcas que salen defectuosas. Y uno dice, yo compré esto de buena marca esperando que funcionara perfecto. Y esto es solo por poner un ejemplo. Y resulta que todo lo que invertí en este objeto de marca registrada, de marca garantizada, salió defectuoso. Y luego tú dices, me defraudó esta marca. No es que la marca tenga la culpa, es que todas las cosas del mundo defraudan en su mayor o menor grado. El único que no defrauda es Dios. Y como la esperanza es un regalo de Dios, la esperanza en Él no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que hemos recibido. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Para el cristiano, la esperanza en Dios abarca más que lo mejor que esta vida puede ofrecer. La esperanza más preciosa para Él está en lo que espera, no solo aquí y ahora, sino en la eternidad.
La esperanza en Dios abarca el más acá y el más allá. Es una esperanza a toda prueba. Yo te invito a que aprendas a esperar en Dios. En Dios. Y que tu vida tenga como centro a Dios. Te decepcionarás menos, te defraudarán menos. A veces tú te sientes muy decepcionado o enteramente defraudado, hasta de ti mismo, de tu familia, de tus padres. Nunca esperaste eso de tus padres. Nunca creíste que se fueran a portar de esa manera. De tus hermanos, de tus hijos, de tu pareja. Te sientes decepcionado, defraudado, porque esperaste más de la cuenta y se te olvidó aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Él, que no defrauda. Y por eso en esta oración le vas a pedir al Espíritu Santo que te ayude a elevar las expectativas frente a Dios y a menguar las expectativas frente a las cosas naturales, frente a los seres naturales del mundo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Mi ser.
La esperanza. La esperanza es segura y firme, ancla del alma. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito no se mueve, confirma con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que no se mueven, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario donde está Jesús, el precursor. Entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recojo esta palabra para decir: la esperanza es ancla del alma. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Hermano, hermana, ancla tu vida, anclala en la esperanza en Dios. ¿Tú sabes qué es un ancla? Lo que le da firmeza y seguridad a un barco. Y para ti y para mí, lo que nos da firmeza y seguridad es la esperanza en el Señor. Yo te quiero invitar para que en presencia de Jesús puedas pensar en qué o en quién he tenido anclada mi vida. Oh Señor, qué importante es que en esta noche te confesemos en qué o en quién hemos anclado nuestra vida. De pronto hemos anclado la vida, es decir, hemos encontrado firmeza y seguridad en un bien material que hace unos días estaba ahí y ahora se ha esfumado. Señor, te confesamos que muchas veces hemos anclado nuestra vida
en un bien material. Y por eso cuando ese bien material que estuvo ya no está, parecemos a la deriva, como puede estar un barco a la deriva sin ancla. Y queremos confesarte eso, Jesús, en oración. Y queremos pedirte perdón en oración. Jesús, perdón. Perdón. Porque mi estado de ánimo ha dependido de un bien material. Significa que allí he anclado mi vida, la nave de mi vida. O hemos anclado la vida en una persona. Y algún día esa persona decide marcharse, decide no estar, decide alejarse, decide desaparecer de mi paisaje. Y siento que todo se me viene abajo, que todas mis emociones las tengo que recoger, hechas trizas, hechas pedacitos. Perdón, Señor. Perdón por anclar mi vida en esa persona. Hoy tu palabra me enseña, Hebreos 6:19, la esperanza es segura y firme, es el ancla del alma. Pero no cualquier esperanza, la esperanza en ti. Sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente,
pero con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control, tú siempre tienes el control. Segunda Tesalonicenses 2:16. La esperanza es buena. La esperanza es buena. Hemos aprendido que la esperanza es lo último que se pierde, pero también hemos aprendido que es de cultivo permanente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, se encargará de confortar nuestros corazones y nos confirmará en toda buena palabra y obra. Escucha esto. Estás en oración. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Consolación eterna y buena esperanza por gracia. Yo te invito a cerrar los ojos un momento. Escucha, consolación eterna y buena esperanza por gracia. La esperanza es buena, pero si es en el Señor, es buena. Puede que alguien te haya dicho: oye, ¿por qué no sacas de tu vida la esperanza? No. Puede que hoy ya tengas esta claridad. Espero menos en las cosas del mundo y mi esperanza está puesta en Dios que no defrauda. Esa claridad hace que la esperanza sea buena. Y te dije que cerraras los ojos para que recibas de parte de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo la virtud de la esperanza.
De repente la necesites hoy más que nunca. Que sientes el panorama o visualizas el panorama tremendamente oscuro. Que no ves una lucecita al final del túnel. Que frente al problema crees que se volvió más largo de la cuenta. Eso puede estar pasando. Y te digo que cierres tus ojos y que le digas al Señor: Padre amado, Jesús, amigo y hermano, en esta noche me dispongo a recibir la esperanza en ti para no claudicar, para no desanimarme, para no desesperarme, porque tú siempre tienes el control y la esperanza que me das es buena, tiene respaldo y garantía. No es un consuelo falso o efímero. Es buena porque no defrauda. Amén. Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Jesús, gracias. Gracias por esta jornada de oración en tu presencia sacramental. Gracias, Jesús, porque eres buen pastor, que cuidas de nosotros que somos tu rebaño. Gracias, Jesús, que eres fuente de agua fresca que salta hasta la eternidad, que calma nuestra sed interior. Gracias, Jesús, que eres pan de vida y bebida de salvación. Jesús, en esta noche te encomendamos
todas nuestras necesidades, esperando en ti. Todos nuestros problemas, esperando en ti. Todas nuestras aflicciones, esperando en ti. Todas nuestras angustias, esperando en ti. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición con Jesús Eucaristía, esperando en Él la salida a nuestras encrucijadas, las respuestas a nuestras inquietudes e interrogantes, la solución a nuestros problemas y dificultades. Espera en el Señor, sé valiente, espera en el Señor. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando, y yo le estoy alabando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la memoria de San Bernardo Abad, doctor de la Iglesia. El Señor colmó a San Bernardo con espíritu de inteligencia y él ofreció al pueblo de Dios el torrente de su doctrina. Hermanos, animados por el Espíritu Santo, que pone al descubierto lo que está en el sótano escondido, dejemos que la luz del Espíritu vaya hasta lo más secreto del alma y ponga al descubierto aquellos pecados, aquellos errores que no nos dejan ser felices. Sí. Vamos a hacer un ejercicio. Tú oras por mí y yo oro por ti. Oremos.
Oh Dios, que quisiste que San Bernardo Abad, encendido en el celo de tu casa, fuera en tu iglesia una lámpara ardiente y luminosa, concédenos por su intercesión que, fervorosos en el mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque ustedes lo han profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar, y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos, y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Derramaré sobre ustedes un agua pura. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso.
Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaran con aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Esta noche quiero que juntos hagamos oración. En primer lugar, por las personas que están enfermas. En segundo lugar, por las personas que tienen alguna atadura mental, emocional, espiritual, física, que vivan en un cautiverio del alma, del espíritu, de sus emociones, de su mente. Muchas enfermedades son consecuencia de cautiverios mentales, emocionales, espirituales. Y vamos a hacer oración por estas personas. Jesús llamó por Galilea, él pasó, enfermos él tocó y los sanó. Poderoso es mi Señor. Sanidad en
Cristo. Yo encontré solo Jesucristo, me restaurará. Oh Jesús, tú sanas el mal que hay en mí. Por eso, mi Señor, gracias. Gracias, yo te Hemos aprendido en nuestro recorrido espiritual que el mal no está afuera, está dentro. Y por diversas circunstancias lo desatamos y Él comienza a atarnos: mental, emocional, espiritual, psicológica y físicamente. Vamos a decirle a Dios que rompa por el poder amoroso y por la encarnación todas esas ataduras, que rompa todas esas cadenas, que abra las puertas de todas esas prisiones. Que recuperemos el control del mal, que lo hemos desatado y que Él ha comenzado a atarnos, a encadenarnos, a tomar posesión de lo que no le pertenece. Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo y la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, te pedimos que rompas todas esas ataduras hereditarias, congénitas, adquiridas, genéticas o fenomenológicas, que hoy no hacen más que prohibirnos la posibilidad del desarrollo integral que tú quieres para nosotros. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, que a través de esta oración se revienten muchas cadenas que hoy son motivo de opresión, que se abran muchas prisiones que nos han robado nuestra libertad interior. Que podamos tomar el control del mal que hay en nosotros, para que el mal no tome posesión de lo que no le corresponde. Que podamos vencer el mal a fuerza de bien. Sí, Jesús, tú liberaste a muchos poseídos por el mal, que seguramente le habían dado rienda suelta a muchas cosas que se convirtieron en enemigos de ellos mismos. Y tú los liberaste y pusiste todo en orden. Y le devolviste el orden a aquello que en la vida de ellos no era más que caos.
Ahora te pedimos, Jesús, que las personas que están participando de esta oración y se sientan encadenadas, atadas o prisioneras de alguna situación particular, sean liberadas. Que todas esas cadenas se revienten. Que todas esas prisiones se abran. Y que tu sangre preciosa cubra la vida de estas personas y les conceda la liberación y la sanación. Amén. El Espíritu de Dios sobre ti está, ungiéndolo te, quebrantados levantar, al cautivo liberar, de su prisión, enlutados consolar. Consolar, lágrimas secar, con el amor de Dios, con gozo todo sol, podamos alabar el nombre del Señor. Déjame decirte esto último para bien de todos. Hay pecados que nos tienen esclavizados, encarcelados, encadenados y atados desde nuestra infancia. Y puede que en el camino de la vida le hayamos dado a esos pecados rienda suelta. Y esos pecados hoy sean nuestra peor prisión, nuestra peor cadena, nuestra peor atadura. Dile al Señor en este momento que con su sangre preciosa, que es sangre redentora y liberadora, bañe tu vida y tu historia y rompa esa atadura de pecado que no ha hecho más que esclavizarte desde que eras un niño. Sí, Señor, ponemos delante de ti nuestros pecados y nuestras esclavitudes que arrastramos desde hace tantos años, y te pedimos en esta celebración y en esta oración, seas tú rompiendo cadenas, desatando todas esas ataduras y dándonos libertad, sanidad, salvación y vida eterna. Amén, amén, amén. Sanidad en Cristo, tú encontrarás solo Jesucristo.
restaurará. Oh Jesús, tú sanas el mal que hay aquí. Por eso, mi Señor, gracias. Gracias, yo te doy. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que esta Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la unidad y de la paz en la celebración del abad San Bernardo, quien ilustre en obras y en palabras, procuró incansablemente la concordia y la paz de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, lo invisible y lo visible, proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, a sus obispos auxiliares, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Te encomendamos, Señor, a Juan Edgar Aguirre, a Gilberto Incapié Botero, a Mariana Tobón Carmona, a todos los que durante este día ofrecen sus intenciones en las Eucaristías. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles al Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos. Fraternalmente, deseémonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete. Señor, no soy digno que entres en mi casa. La palabra tuya bastará para sanar. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, todo lugar, bendeciré a mi Señor. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. Todo lugar, bendeciré a mi Señor, bendeciré a mi Señor, bendeciré a mi Señor. Oremos. El alimento que hemos recibido en la conmemoración de San Bernardo realice su efecto en nosotros, Señor, para que, enseñados por su palabra y confortados con sus ejemplos, amemos con todo el corazón a tu Verbo encarnado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Una vez más los invito al tercer congreso de nuestra comunidad, Lo Esencial es Invisible. www.padrepedrojustoberrio.com.
será el 12 de septiembre a las 3 de la tarde. Tendremos 3 horas muy intensas de oración, de instrucción y de terapia. La donación es de 20,000 pesitos y este dinero es para seguir sufragando los gastos de la parroquia y para sostener la nómina de los empleados de este templo, de su casa cural, de su despacho parroquial. Así que tiene 2 beneficios: el beneficio espiritual que tú recibes y también el beneficio material que tú entregas para bien de esta comunidad parroquial. 12 de septiembre, 3 de la tarde, lo esencial es invisible. www.padrepedrojustoberrio.com. Los espero a todos. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Podemos estar en paz. Vengo ante ti, oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, con la más viva confianza en tu poderosa intercesión. Te elijo desde ahora y para siempre como mi madre, abogada, reina y señora de todas mis acciones. Madre milagrosa que te apareciste a Santa Catalina de Labouré en la actitud de mediadora para el mundo entero y cada alma en particular, entregamos en tus manos y confiamos a tu corazón nuestras súplicas. Dígnate presentarlas a tu divino Hijo y conceder lo que pedimos si está conforme a la voluntad divina. Y después de levantar hacia Dios tus manos suplicantes, bájalas hacia nosotros y envuélvenos en los rayos de tu gracia, iluminando nuestro espíritu, purificando nuestro corazón. Te prometo, Virgen Purísima, no olvidarte jamás, ni dejar de venerarte y glorificarte, promover en los que me rodean el conocimiento y el amor hacia ti. Recibidme, Madre Tierna, desde este momento, y sed para mí el refugio protector en esta vida, y guiado por ti, alcance algún día las glorias del cielo. Amén. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón cuando triste llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición y una llena de eternos fulgores.